Bueno, uno guztio, ni edurne gino naiz, iruñan sinegotzia nago orain izquierda eskerraren ordez, eta, bueno, izquierda eskerra bat uste koalizioa dela, aurkezleak edo jardunaldi hauek antolatzen dutenen artekoak. Eta, bueno, Joseba Etxolaza egon behar zuen hemen, nik uste dut gehiago ezagutzen dela bera ni baino, baino ezin zuen eta eskatu dit mesedez etortzeko, gusto handiz hartu dut erronka hau, ikasteko hori dago olako debatetan. Eta, bueno, pasatuko naiz pixka bat, denbora jarraian dudalako erderaz aurkeztera eta gure bizlariak aurkeztera. Buenos días a todos, soy Edurne Guino, soy concejala de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Pamplona, vengo en orden, soy concejala de Izquierda Esquerra, que es una coalición, sabéis, que se ha montado en Navarra con muchos de los representantes de quien organiza estos debates. Yo creo que como organizadores de este debate somos muy conscientes del espacio central de la sociedad que estamos ocupando ahora mismo, entendiendo por central entre los dos extremos a la hora de hablar de los temas con los que vamos a hablar hoy. Es un espacio realmente difícil de ocupar porque nos dan por todos los lados, pero también es esencial a la hora de avanzar y a la hora de marcar caminos por donde hay que ir. Y yo creo que desde luego la charla de esta mañana ha sido una prueba de ello. La siguiente con dos expertos en el tema que nos ocupa en esta mesa que tengo a mi izquierda y derecha, pues será también otro ejemplo de ello, ¿no? Vamos a hablar en esta mesa del terrorismo de Estado, una visión crítica sobre el terrorismo de Estado, algo que hay que hacer, que el Estado mismo debería hacer para tratar primero de aclarar las casi 200, el hecho de que se sepa cuántas son las víctimas del terrorismo del Estado, que no se haya fijado la investigación hasta ese punto, creo que dice mucho de la falta de interés que ha habido en ese sentido. Y nos van a hablar sobre ese tema en principio Rafael Sainz de Rozas. Ambos dos son profesores de Derecho Penal, uno en cada universidad. Y Rafael, yo creo que trabaja también en el Ararteco, en la oficina de relación con los presos, creo, si no de justicia. Les voy a invitar a ellos mismos también a presentarse un poco más si es que les parece adecuado de cara a avanzar en su charla. Y yo creo que ambos dos van a hacer una visión que complemente un poco y que nos introduzca de lleno en lo que está pasando. Xavi Echevarría, yo creo que él también tiene mucha experiencia en estas cosas, ha escrito mucho sobre el tema. Es miembro, aparte de profesor de Derecho Penal, miembro de Saraqueta, que es una organización, como sabéis, que está plenamente implicada en los derechos de las personas presas, en su reinserción social, etc. Y sin más, simplemente avisarles de que 25 minutos cada uno. Vamos a hacer después un debate parecido al de la mesa anterior, yo creo que es mucho más centrado, ¿no? Es decir, que invitaré a las personas asistentes a preguntar uno detrás de otro lo que sea y haremos una especie de todo el tiempo que nos ocupe. Así que adelante, Rafael. Muchas gracias. Veréis en el programa hay dos puntos previstos para mi aportación. Está el terrorismo de Estado y tortura, responsabilidad del Poder Ejecutivo o creación del Poder Judicial. Luego, respuesta democrática frente al apoyo político y social a la violencia y la idea del derecho penal del enemigo. Los voy a mezclar y de hecho voy a empezar con el segundo. No creo que las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la lucha antiterrorista sean ajenas o se pueden analizar al margen del análisis de cuál es la respuesta democrática, porque son precisamente las fallas en la respuesta del Estado Social Democrático de Derecho ante el terrorismo, y ese análisis de en qué clave se establece el conflicto, cómo creo yo que desde el derecho se puede arrojar alguna luz sobre que, en dónde ha fallado el sistema y por dónde deberían ir las cosas para en este nuevo escenario pues, irlas corrigiendo. El paradigma, por supuesto, que se debe adoptar, el modelo
para analizar y para hacer propuestas es el de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que yo os propongo es analizarlo primero, derechos humanos y lucha antiterrorista. Desde ahí ver en qué aspectos se ha manifestado esto del derecho penal del enemigo, eso cómo entronca dentro de una política criminal más general, que va mucho más allá de la lucha contra el terrorismo y que no es de ninguna manera exclusiva del contexto español. Y desde ahí veremos cuál ha sido el problema de la tortura, el problema de la incomunicación y en cuanto a las soluciones a nivel penitenciario, que es algo que ya entroncará con lo que entiendo, Xavi, pues de qué forma veo el cumplimiento de los requisitos excepcionales que la legislación española propone para la reinserción por la vía de terceros grados, de prisiones atenuadas, de libertades condicionales, de permisos o de excarcelaciones por enfermedad. Esos requisitos especiales, como consecuencia de la legislación penal excepcional, pesan sobre los presos de ETA y suponen un factor que condiciona el proceso de paz. Este es el esquema. Por lo tanto, empezando con la idea de derechos humanos y lucha antiterrorista, frente al enunciado, lo que pudiera sugerir el enunciado de respuesta democrática frente al apoyo social, como vía de enfrentarse a la humillación a las víctimas, o al, pone aquí el vía de Tanjarra y la izquierda de Sal, no sé si se le ocurrió la idea esta, pero bueno, es sugerente porque es como yo no lo veo. Es decir, si hay que. Me da una herramienta para introducir la idea de que el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo no es una vía de enfrentarse a la estrategia de la izquierda, ¿sabe? De humillación a las víctimas ni nada. Es una cuestión de coherencia, es una cuestión de que no tiene sentido defender la democracia por métodos no democráticos. Esta es la cuestión. La ética de los derechos humanos no se puede relativizar. Cada uno de ellos ha de ser respetado y salvaguardado específica individualmente y no puede ser objeto de prestaciones o contraprestaciones que supediten su defensa, la defensa de los derechos, a las circunstancias del momento. Esto no es algo exclusivo de la institución en la que trabajo, de la Secretaría del Pueblo, es algo que ha sido parte del discurso de Gesto por la Paz, de tantos grupos como han estado denunciando con energía la acción de ETA desde la defensa de los derechos humanos. Pero desde este principio hemos de partir para criticar una tendencia, como digo, no solamente observable en nuestro país, sino en todos los de nuestro entorno jurídico-político, desde hace 15 a 20 años. Es una especie de revolución silenciosa que, en relación con determinados delitos, no solamente los del terrorismo, introduce una nueva percepción de la persona sobre la que recae el peso de la ley penal, hasta acabar viendo en ella alguien ajeno a la sociedad. El derecho penal, en el sentido garantista, en el sentido de esa constitución negativa, ese reconocimiento de los derechos de la persona que es acusada de un delito frente al poder punitivo del Estado, deja de serlo en la medida en que vemos en el acusado de determinados delitos alguien ajeno a la sociedad, alguien que es el enemigo de la sociedad. Y por lo tanto, el derecho penal garantista y el derecho penal tradicional estaría pensado por parte de la sociedad para aquellos de sus miembros que pueden cometer un delito. En la medida en que no lo eres, que eres un enemigo de la sociedad, estos principios, estas garantías, estas limitaciones de la capacidad punitiva del Estado, que reconocemos que tiene esa legitimidad el Estado para ejercerla en defensa de los valores básicos de la convivencia, que esto es lo que legitima el derecho penal, pues decae. Y entonces el derecho penal es otra cosa. El mismo Tribunal Constitucional hace referencia a esto cuando dice que la pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, mediante la rebaja de las garantías, la seguridad del Estado constitucional, pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional. Por tanto, cuando hablamos de la necesidad de acabar con la excepcionalidad en esta materia, en el tratamiento penal de los delitos de terrorismo, cuando animamos a los poderes públicos a hacerlo, no es porque creamos que es que ahora que ha desaparecido la acción de ETA, ya estamos en la coyuntura favorable para que lo que antes, bueno, podía pasar porque era eficaz, ahora ya hay que apretar un poco más y no se puede pasar. No.
se trata de reivindicar que después del anuncio de ETA de cese de su actividad criminal y teniendo en cuenta la alta probabilidad de su desaparición definitiva, cobra más fuerza que nunca, más fuerza si cabe, una idea que es fundamental y es que los efectos de la intervención penal tienen que ser coherentes con los valores de convivencia y libertad en cuya defensa encuentra esa acción penal su razón de ser. En esto hay que insistir. No se trata solo de acabar con ETA, con su capacidad de matar, de coartar la libertad de los sometidos a su amenaza. Debemos tratar de que el Estado democrático de derecho gane la lucha por la legitimidad que el terrorismo trataba de poner en cuestión. Y esa lucha por la legitimidad se logra, se gana, y esto tiene que ver con el post, en la medida en que haya un consenso básico, yo creo, sobre tres elementos. Ya os digo, una vez que ha terminado. Primero, la necesidad de cumplimiento de la pena que ese Estado legítimamente asigna a quienes han practicado el terrorismo. Segundo, reconocimiento y reparación del daño producido a las víctimas. Y tercero, aceptación de las reglas democráticas para la vida política con exclusión expresa de la violencia. Estas son tres cosas que el terrorismo ponía en cuestión. O sea, más allá de lo más evidente, de lo más sangrante, de lo más que había que actuar, las acciones armadas, el discurso del terrorismo, en la medida en que intentaba deslegitimar al Estado, incidía sobre estos tres elementos. Y por lo tanto, para que la victoria sobre ETA sea la victoria del Estado democrático, no, es necesario construir un consenso sobre estos tres elementos. La solidez de un consenso de este tipo, sin embargo, ha de depender en última instancia de la calidad democrática del sistema. Si el sistema no es democrático, si el sistema no es coherente con estos principios, difícilmente se consolidará un consenso en torno a estos elementos y difícilmente podremos decir que en este sentido sea, es la democracia la que ha vencido. Sobre todo teniendo en cuenta que la eficacia en la lucha antiterrorista se ha planteado, y en muchos ámbitos se ha creído que es así, que debía conseguirse al precio de un deterioro del régimen de derechos y libertades. Y es aquí donde resulta ineludible recordar los tres reproches que desde la mejor doctrina penal, entiendo yo, se hace a la legislación terrorista en vigor y a la práctica de la lucha antiterrorista, lo que ha sido, en torno a las tres características canónicas del derecho penal del enemigo. Sabéis que como elaboración teórica inciden en tres grandes cosas. Primero, cuando decíamos antes, el derecho penal que no se aplica a los ciudadanos, sino a los enemigos, los que están fuera del sistema. Primero, adelantamiento de las barreras de protección penal, hasta que configurar unos tipos penales que son muy difusos, que van en contra del principio de taxatividad. Hay formas de colaboración con el terrorismo, hay formas de apología, por ejemplo, que tienen barreras tan difusas que es posible que teorías delirantes como la de todo es ETA pues tengan su cauce y que hayan hecho que procesos como el 1898, Udalbiltza, Bateragune, ahora bien de las Arricos Tabernas. Esto es porque como consecuencia de este derecho penal del enemigo desaparece esa primera barrera de defensa, el principio de taxatividad, los hechos que sean concretos, que estén bien definidos, no lo están en el ámbito de las conductas que se engloban dentro del terrorismo. Segundo, una respuesta punitiva exacerbada, sobre todo para conductas colaterales, para la misma dañosidad social de un hecho, de unas lesiones, de unos daños, de unos estragos. En la medida en que se cometa en el ámbito del terrorismo, las penas se disparan sin ningún sentido de la proporción. Y en tercer lugar, y aquí entra el tema de la tortura, la relativización o la supresión de garantías. A todos nos vienen a la cabeza los casos de Egin, de Bunkariga, pero aquí están también las garantías procesales, y no solamente de las torturas. Hace poco comentaba en un foro que hubo en Bilbao, un magistrado de Madrid, el enorme problema que supone a nivel procesal la validez que se ha dado, incluso se ha dado en algunas sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo, a la famosa prueba de inteligencia policial. Estas pruebas referenciales donde, sobre todo para criminalizar el entorno de la izquierda abertzale y hacerla que por definición sea, en la medida en que pertenezcas a eso, o que un policía diga que perteneces, o que un policía diga que esa asociación está en ese entorno, sea consciente o no. También el problema de la pertenencia inconsciente, que es parte de esta misma teoría de todo es ETA. Bueno,
pues estas pruebas de inteligencia policial presentan al juez que debe valorar unos hechos un análisis sociopolítico de una determinada realidad social en torno a los movimientos sociales. Con lo cual, las herramientas del proceso a las que está acostumbrado el juez nos sirven para valorar esto. La valoración de los hechos se la hace el propio policía, que no es que proporcione un cúmulo de informaciones al juez para que él las valore. No, lo que hace es seleccionar algunas de ellas, las que favorecen, las que corroboran una hipótesis preconcebida, que es la de que, pues no sé, en el tema 1898, quienes estaban por la desobediencia civil, por ejemplo, eran gente al servicio de ETA que ya lo había pensado, que era un frente que había que abrir, 9 años. Alguien que simplemente había participado en unos encuentros sobre desobediencia civil. Digo esto por hablar de un tema que conocí personalmente porque elaboré la pericia para el juicio este. Este tipo de cosas, este tipo de validez que se otorga a este tipo de pruebas, no es más que una de las consecuencias de la relativización, supresión de garantías, no solamente a nivel de derecho penal sustantivo, sino también procesal. Y aquí está, por supuesto, también el tema de la tortura. Como sabéis, las constantes condenas a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quitando la última, la de Doña Chaval, que fue: España ha violado el derecho de esta persona a no sufrir tortura. Más claro no se podía decir. Todas las demás que han venido cayendo en los últimos 5 años es por no haberse investigado suficientemente las denuncias de torturas. Esto es una tragedia. Es una tragedia porque más allá de que sea sistemática o no la práctica de torturas, que no lo es, el hecho de que los interrogatorios ilegales se utilicen para obtener información, el hecho de que la incomunicación se utilice de forma sistemática, sin motivar suficientemente, sin el debido control judicial sobre las condiciones en las que se está, aplicando. El control judicial se ejerce básicamente a través de los forenses, y los forenses, pues, estas son las conclusiones que hemos obtenido en el estudio que nosotros hemos hecho sobre esta materia, basados en tres grandes estudios empíricos que había hecho el Instituto Vasco de Criminología, la propia UPV y el propio Gobierno Vasco. Concluyen que los jueces ejercen su labor de control de la comunicación a través de los forenses. Y así como el Instituto Vasco de Medicina Legal, por ejemplo, aplica protocolos y una forma de actuar que resulta perfectamente homologable, y nosotros hemos comprobado cómo nosotros, quiero decir, en Medicina Legal Arteco, desde luego tenemos que decir que actúan con mucha profesionalidad, no es así en el caso de los forenses de la Audiencia Nacional, cuya actuación me parece vergonzosa. No cumplen ni siquiera sus propios protocolos, no cumplen ni siquiera los acuerdos que los protocolos que había establecido el propio Ministerio de Justicia. Y esto es lo que lleva, además lo reflejan así en las sentencias de Estrasburgo, lo que lleva a que haya condenas. Porque no se investigan suficientemente las denuncias, porque se toma como un artículo de fe la idea esta de que cualquier acusado de terrorismo, por serlo, denuncia sistemáticamente, y porque el control judicial no merece tal, no merece en una gran parte de los casos, dicho así por el Tribunal de Estrasburgo una y otra vez. Y no estamos hablando de torturas de cuando la dictadura o de no, estamos hablando de la lucha legítima del Estado democrático de derecho contra el terrorismo. La utilización de la incomunicación no para los fines que están previstos en el artículo 509 de la ley de procedimiento criminal, que es te incomunican para evitar que puedas sustraer pruebas o que puedas comunicarte con una persona que pueda favorecer los fines de la organización criminal, sobre todo tiene sentido cuando son actuaciones de criminalidad organizada. Esto, vista la falta de motivación de las resoluciones que decretan la incomunicación, se ve que la finalidad es otra. La finalidad es ablandar al detenido, una finalidad totalmente espuria. De los que se viendo, por ejemplo, estos estudios que os dijimos empíricos, el que había hecho el Instituto Vasco de Criminología, por ejemplo, tenía datos interesantísimos de cuándo se producen las declaraciones de los detenidos.
había una muestra de 1000 casos. Entonces analizaban cuál era la acusación, en qué momento se había declarado y qué incidencia había tenido esa declaración en la prueba que había servido en su caso para la condena. Entonces se veía que las declaraciones tenían lugar. Por daros los datos, el 64% de los detenidos incomunicados de la muestra declaran en comisaría una o más veces, el 37% en una ocasión, el 20% en dos ocasiones, el 5% en tres ocasiones y el 2% hasta en cuatro ocasiones. Y de estas, el 67% se produce durante el quinto día de incomunicación, el 21,2% durante el cuarto día y el 7,7% durante el tercer día. Por último, y esto es un dato me parece muy relevante, de los detenidos que acabaron siendo condenados, el 67,39% lo fue con base exclusivamente en su declaración policial, ya fuera porque había sido ratificada en sede judicial, ya porque la sala que le condena, no considerara válidas las razones que alegó para retractarse de lo que había, de la que había prestado en un primer momento. La conclusión que se obtiene de los datos, digamos, cruzando los datos de estos tres momentos, es de que entre las personas que resultan finalmente condenadas, o sea, a la hora de valorar esta idea de que no, es que los que son de tal, claro, se denuncian sistemáticamente, esto no es así. Si tú ves quiénes son condenados, ¿no?, cruzando los datos de quiénes son condenados y por tanto vamos a aceptar como hipótesis que eran terroristas frente a los que no lo son y por tanto aceptemos que no lo eran, y quienes denuncian, sale que de entre las personas que resultan finalmente condenadas, la frecuencia de alegaciones de malos tratos y tortura no pasa del 52%, o sea, de los etarras, digamos. No alegan más que la mitad cuando la duración de su detención incomunicada fue de hasta 3 días. Sin embargo, de entre las personas absueltas o no procesadas, que ni siquiera llegan a ser procesadas, es decir, los que no lo eran, el 70% alegó haber sufrido maltrato o tortura cuando la duración de su incomunicación había sido mayor de 3 días. Los datos son elocuentes. Es decir, lo que determina la alegación de tortura no es el que seas o no un terrorista, sino que hayas estado más o menos en incomunicación, lo cual nos dice que se utilizan incomunicaciones para abundar más allá de que la credibilidad mayor o menor que pueda tener la relación. Vale, pues en ese contexto sitúo yo la idea de acción estatal ilegítima, no solamente ilegítima en el sentido que hay que exigir una responsabilidad por ella, sino que hace un flaco favor a la construcción de ese consenso en torno a la legitimidad de la acción del Estado como uno de los elementos, no el único por supuesto, pero uno de los elementos sobre los que se ha de sentar la convivencia después de la victoria del Estado democrático sobre él. Y la medida en que en esto nos entre, que no nos miremos a la cara realmente y planteemos hasta qué punto para la eficacia de la lucha terrorista hasta qué punto no se ha acudido a la rebaja consciente e inconsciente de estas garantías, no estaremos asentando sólidamente este consenso. El Estado español tiene un problema serio. Se le está diciendo desde todos los ámbitos y a la vista de cómo están evolucionando las cosas, no parece que haya decidido dar pasos. Parte de esta falta de garantías, parte de esta excepcionalidad se concreta, y lo dejaré simplemente esbozado, en el régimen penitenciario. El hecho de que se establezcan periodos de seguridad sin justificación ninguna desde el punto de vista de la reinserción y la individualización científica sobre el pronóstico de peligrosidad de una persona. Si una persona delinque en la medida en que está en una organización y esa organización ha dejado de actuar, es evidente que el pronóstico de peligrosidad por el tipo de delincuencia de esa persona cae en picado y por lo tanto debería ser tenido en cuenta a la hora de aplicar el régimen que sea
el adecuado a su nivel de reinserción, es decir, al nivel de probabilidad de que vuelva a delinquir. Esto no se está haciendo. Todo el problema de la gente que sufre enfermedades incurables o terminales es un atentado contra los derechos de las personas. Lo que está sucediendo. Las restricciones a los accesos al tercer grado, las posibilidades de permisos que deberían valorarse en función de esta peligrosidad y estas posibilidades de reinserción que existen, no se está teniendo en cuenta y se está utilizando, lo que es peor, como elemento de presión, de una forma espuria, de una forma que niega la razón de ser de la legislación que establece cuándo hay que conceder ese permiso, cuándo hay que dar esta libertad condicional, cuándo hay que clasificar en ese tercer grado o no. En resumen, si se trata de ver las circunstancias individuales y de la persona, y frente a esto, en la práctica lo que se está viendo es el aspecto colectivo del tipo de delincuencia en la que justamente por la definición de la condena incurrió esta persona, estamos tergiversando la propia razón de ser de la actuación penitenciaria. Estamos en otra cosa. Por tanto, difícilmente construiremos un consenso democrático que sirva para fundamentar la convivencia en torno a la idea de que la violencia para fines políticos siempre fue una aberración, que superada esta hay que sentar la convivencia entre diferentes sobre bases democráticas y que esas bases democráticas deben ser los derechos humanos. No es esta la historia de la lucha antiterrorista por los motivos que he comentado, no es esta la historia de la actual política penitenciaria y por tanto de esa política. Gracias, Rafael.